We was on the bottom, yeah. Now we headed to the top, new level. On my level, don't see anybody, I don't see him. This right here could never stop, this could never stop. Ay, this right here could never stop, hold up, nah, nah. Ay, this right here could never stop, hold up, nah, nah. Ay, this right here could never stop, hold up, nah, nah. Ay, this right here could never stop, hold up, nah, nah. One time, ay. I live on a job, right? Yeah, I'm always at work, right? Real people stay by me, right? Haters wanna do hurt, right? Know they tryna stop me, right? Drag my name through dirt, right? I don't feed into the hate, right? I just answer with a smirk, facts. I feel so special, facts. I know my worth, facts. My bloodline royal, facts. We the kings of the earth, right? You can't stop this, nah, nah. You can't stop this, no way. Entonces, le estoy enseñando, hay leyes que tenemos que obedecer, ¿verdad? Es lo que tenemos que estar hablando. Hay leyes y mandamientos que tenemos que obedecer hoy día, ¿verdad? Pero nosotros, si no sabemos algo, ¿cómo podemos hacer algo? Si usted, nadie le enseña a usted que tiene que obedecer la ley y mandamientos, ¿usted lo va a hacer? Si su mamá viene y le, cuando estaba al cielo, ¿verdad? Si tu mamá le venía y te decía, hijo, quiero que vayas afuera y me traiga leña para ponerle al fuego, ¿verdad? Para tener para hacer comida, ¿verdad? Si ella no le decía, mire, si ella no le decía, ¿a dónde buscar la leña? Usted inmediatamente iba a ir a buscar, ¿verdad? Entonces lo mismo con la ley y mandamiento. Nadie nos ha enseñado a nosotros que para tener vida eterna tenemos que obedecer la ley y los mandamientos, ¿verdad? A nosotros solo tiene la iglesia, obedecer las 10. Pero con la 10 vienen las tatuas también. Ajá. Y eso es lo que no nos han enseñado nosotros. Con la 10 viene obediencia. Porque si Cristo viene hoy día, se va a decir, ¿estás obedeciendo las leyes? ¿Y cuál es una ley? Vamos a leer, read it. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Una de las leyes era que Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, ¿verdad? Y dice que, véngase aquí que está lloviendo para que no se moje. Entonces dice, ahora, dice, si Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Y ahora te explica que la cabeza del hombre es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros miramos a Cristo. Y también te explica que la cabeza del hombre es el hombre. Significa que nosotros tenemos que proteger a la mujer, porque la mujer tiene que ver sobre nosotros, ¿verdad? Pero es una cosa que tenemos que hacer, pero nosotros no sabemos. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Guatemala, con Guatemala, por ejemplo, ¿cuántas mujeres han matado en Guatemala? En El Salvador, ¿cuántas mujeres han matado en El Salvador? Porque no solo en Guatemala, sucede en El Salvador, Nicaragua, Honduras, está sucediendo en todos los países listados, ¿verdad? Pero ¿cómo estas mujeres van a buscar protección del hombre si nosotros somos los que las estamos matando? ¿Usted me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que entender nosotros, que la salvación viene con obediencia. Las leyes, Él puso los mandamientos y nos dio las leyes para tener oportunidad y la salvación, que Cristo le llama gracia. Porque todo el mundo dice, estamos bajo gracia. Pero la gracia se va a terminar como todo. Porque cuando venga Cristo, ya no hay más gracia. Pero antes que venga Cristo, nos dio gracia para que pudiéramos entender, tenemos que regresar a esas leyes de Dios. ¿Me entiende? Ahora tengo una pregunta para usted. ¿De qué país es usted? De Guatemala. ¿Qué es una de las cosas que sucedió en Guatemala en 1492 después de la conquista de Cristóbal Colón? ¡Dile! Cuando Cristóbal Colón vino a este lado del mundo, ¿él vino con paz o vino con guerra? Con guerra, ¿verdad? ¿Y qué eran las atrocidades que él hizo? Look at the conversation in Latin Spanish, the black people. ¿Qué fue una de las cosas que hizo para los hispanos? ¿Qué fue una cosa terror que él hizo cuando vino a este lado a conquistar ya? On the orange. Vino a invadir la tienda y fue robarse todo lo que encontraba. Ah, correctamente, se robó lo que no le pertenecía a él.
Él violó nuestras mujeres, porque estos españoles violaron nuestras mujeres. Le sacaban los niños a las mujeres y se las daban de comida a los perros. Que los quemaban a uno vivo. Eso es bueno que ellos hacían. Pero se ven el día que estuvo Colón en Guatemala. ¿Verdad que sí? En Honduras también. En México también. Pero él hizo esta crueldad. Mira esto, te lo voy a leer aquí. ¡Aleluya! De la isla española, donde entraron cristianos y comenzaron los estragos y perdiciones de estas gentes, y que primero destruyeron y despoblaron. Comenzaron los cristianos a tomar las mujeres y hijos y los indios para servirse y para usar mal de ellos. So, ellos los pusieron bajo esclavitud a ellos. Abusaron los indios. Bartolomé en la casa era un pastor español que este libro él lo escribió de la atrocidad que él miró que estaban pasando en este lado, ¿verdad? Ahora te voy a enseñar algo más. Give me read that right there. You read. Página 81. Poniéndole leña y fuego, los quemaban vivos. Entonces, que los quemaban vivos a nuestra gente. Ahora, cuando los quemaban vivos a nuestra gente, eran porque los estaban poniendo bajo esclavitud. Quemaban los caciques, todo esto, ¿verdad? Pero usted cree que todo esto está en la Biblia. La historia de esclavitud, ¿usted cree que está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, ¿verdad? Porque Dios, ¿a quién está hablando de Dios la Biblia? Cuando, la Biblia, ¿a qué grupo estaba de la Biblia hablando de estas atrocidades? Pero él está hablando a qué? A Israel, ¿verdad? Hold that, give me 21, verse 1. Dile! Bring it out! Así es. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¡Aleluya! Dios está hablando a los judíos, que si ellos obedecían su palabra, obedecían sus leyes y sus mandamientos, que Dios es el rey de la tierra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, vamos a ver, hay un lado, porque no quiero que se enferme. Hay un lado, usted dice, te voy a bendecir si usted obedece, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice si no queremos escucharlo. 28. Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 15. ¡Aleluya! Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Todas estas maldiciones van a caer con ellos. Vamos a ver, ahora le voy a explicar una maldición. Usted me dice si eso pasó o no pasó. Leímos por tablero en la casa ahorita, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Que los españoles vinieron. Vamos a ver si la Biblia los menciona a ellos venir a este lado del mundo. Vamos a ver. Bien. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila. Dios dice, te voy a traer una nación de lejos, del otro lado de la tierra, ¿verdad? Nosotros estamos en el este, y ellos vienen del oeste, ¿verdad? Que huele como águila. El escudo de los españoles era una águila, ¿verdad? Dice, ¿una nación de qué? Una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entenderás. So, él está hablando una, like, que no vamos a entender el lenguaje. Now, go to the Jeremiah 5:15. Ahora te voy a explicar. Una nación de lejos. ¿A quiénes estaba hablando? ¿A quiénes era que estaba? Porque una nación española vinieron a conquistar a nosotros a este lado del mundo, ¿verdad? Entonces, so, dijo, te voy a traer una nación española a este lado que los conquisten a ustedes. Vamos a ver.
si él estaba hablando a los indígenas, ¿qué era lo que Dios le llamó a esos indígenas? Los taínos, los mayas, los aztecas, los incas. Vamos a ver qué fue lo que Dios le llamó a ellos. Jeremías, capítulo 5, versículo 15. ¡Aleluya! He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel. ¿Qué le llamó a los indígenas? Oh casa de Israel. ¿Quién lo llamó a los indígenas? Oh casa de Israel. Los indígenas los llamó casa de Israel. Significa que ¿quiénes somos nosotros? Estas 10 tribus perdidas que nadie sabe, adivinen quiénes son. Yo no estoy mirando enfrente un descendiente de ellos. Y esa es la 10 tribus. Cuando usted escucha esas 10 tribus perdidas, son los indígenas. Pero adivinen que nosotros no sabemos. Porque aquí en Jeremiah 17:4. Nosotros no sabemos porque hemos perdido nuestra herencia, hemos perdido nuestro conocimiento. Right. La esclavitud nos ha vuelto loco a nosotros el entendimiento. Pastores que no nos quieren enseñar las leyes y no nos enseñan cuál es la importancia de la salvación. Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Y perderás la heredera que yo te di. So él dice, vas a perder la heredera que yo te di. ¿Qué es una heredera? Heredad. ¿Usted cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su abuelo? Sí. So usted una, la heredad es la heredad. Cuando uno habla abuela de su abuelo, la heredad es su papá, usted, sus hijos, esa es una heredad, ¿verdad? Y es como una estrella. Entonces vamos a ver. Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di. Y te hará servir a tus enemigos. Dice, vas a perder la herencia que yo te di. Por casa de Israel. ¿Verdad? Porque usted es descendiente de la casa de Jacob. Porque Jacob, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob dio luz a las 12 tribus de Israel. Hoy día los descendientes son los indígenas, los hispanos y los negros, porque nosotros hemos pasado por esas maldiciones. Así es. Por todas las maldiciones. Hoy le pagan el viernes y el sábado ya está quebrado. Es una maldición. Vivimos en las peores condiciones. Si estamos en Guatemala, estamos viviendo en una pobreza. Si vamos a Ecuador, en una pobreza. Si vamos a España, una pobreza. Venimos a los Estados Unidos, vivimos en una progresa. Mira allá los apartamentos allá, es una progresa. Entonces usted sabe, dice, esa es una maldición que está escrita en la Biblia. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.